se revela noticias impactantes. ¿Dijiste que Juan Gabriel estaba vivo? Amigos cercanos del Divo de Juárez afirmaron que es una estrategia comercial para poder vender el libro. El ex-manager del cantante Juan Gabriel aseguró, de nueva cuenta, que el Divo de Juárez sí ha fingido su muerte durante 2 años, pero que regresará el 15 de diciembre, para una presentación que está organizando para sus fans. Joaquín Muñoz fungió como su representante con quien trabajó elaborando un libro durante 4 años, y afirmó ante algunos medios durante la presentación de este libro, que Vive Juanga vive escondido. Él simuló su muerte. Está en una casa, está bien, confortable y todo. El mes que entra nos vamos a dar cuenta. Está preparándose todo para que pasando el día 15 de diciembre, va a aparecer ya públicamente, ya está aburrido de cómo está, la situación que vive él es horrible, reveló el programa Intrusos. Esta es la segunda ocasión en la que Muñoz convoca a los medios con el fin de presentar su nuevo libro Juan Gabriel y yo después de la muerte y siempre se ha dicho que es parte de una estrategia comercial para que las ventas de este texto despunten. Joaquín Muñoz habló acerca de los problemas familiares que ha habido por el pleito de la herencia y aseguró que si sus hijos no han podido acceder a ella es porque no existe una carta de defunción que avale su muerte y afirmó que sí existe un testamento, pero el mismo Juan Gabriel lo tiene en su poder. Son puras mentiras eso, Juan Gabriel tiene el testamento, lo demás es pura charlatanería. Todo lo que ha hecho Iván es puro cuento, él no se puede quedar con nada, quiso cobrar las regalías y le pidieron el acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez, ¿de dónde? Si está vivo, no ha podido hacer nada, dijo para el programa de Juan José Origel. Acusó a Iván Aguilera, hijo del cantante, y a su esposa Simona por haberlo abandonado y les recordó, Iván no has cumplido el trato con Alberto. Lo has abandonado y usted Simona no se meta con Alberto ya, no le vamos a decir nunca en dónde está y aunque usted amenazó que lo va a encontrar, nunca lo va a encontrar. Muñoz añadió que lo vio el pasado 8 de julio y que ahora se encuentra batallando con los problemas que le ha generado la diabetes, que le complicaron una herida que tiene en el pie. Ya lo había afirmado y hasta audio de Juan Gabriel mostró. Esta no es la primera vez que Muñoz asevera que el Divo de Juárez está vivo. En marzo de este año, cuando presentó por primera vez su libro Juan Gabriel y yo después de la muerte, en plena conferencia presentó un audio que supuestamente le había mandado el cantante una hora antes del evento. Yo soy la única persona que ha estado al lado del Divo de Juárez. Soy quien lo ha consolado, lo ha hecho reír, soy quien se ha desvelado casi todas las noches conversando con él desde su refugio, afirmó. El hombre aseguró que fue y sigue siendo su único amigo de confianza. Y el único que puede dar testimonio de todo lo que ha sufrido durante todo este tiempo extrañando a su público que es lo que más quiere, aclaró el hombre durante una rueda de prensa realizada en la Ciudad de México. La construcción de una leyenda urbana. En marzo también se encontraba a Nathan Brice, un amigo cercano de Juan Gabriel quien también ha convivido con Joaquín y sugirió, ante las cámaras del programa Sale el Sol, que esto es solo un plan para poder lucrar con el nombre del cantante de Así Fue. Yo respeto mucho a Joaquín, la verdad es que a los grandes ídolos siempre se les inventa, siempre dicen que viven, expresó Brice quien añadió que la discografía del cantante se seguirá vendiendo. Para mí, él está con papá Dios,
rodeado de ángeles, agregó, y aseguró que el audio mostrado por Joaquín durante la conferencia de prensa es parte de un ensamble, que cualquiera podría pedirle a un imitador que le ayude a hacer una grabación. Estas declaraciones y afirmaciones se vuelven muy frecuentes cuando fallecen abruptamente ídolos del espectáculo. Historias similares surgieron en México tras la muerte de Pedro Infante cuando se estrelló su avión en abril de 1957 al estrellarse la avioneta que manejaba. Y una historia similar ocurrió cuando pereció Jenny Rivera cuando cayó su avioneta en diciembre del 2012 al salir de un concierto en Monterrey. Y de esta manera surgen las leyendas urbanas, que giran en torno a la figura de músicos y cantantes, como lo fue en su momento con Elvis Presley, Marilyn Monroe y Michael Jackson.